Quería consultarte por salud pública o privada. ¿Qué es lo que elegís? Yo uso pública. Bien, por una cuestión económica, de servicio. Sí, por una cuestión económica y nunca tuve problema con la pública. Creo que las dos cosas dependen de la situación de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo la parte de la obra social de sanidad, así que no me lo cambiaría. Pública. El bolsillo económico a mí no me da para lo privado. Ni la obra social, ya prácticamente ya no sé, ya ni se puede ni siquiera pagar. Bueno, yo tengo la obra social y me cobran el doble ahora. Voy al médico, ayer fui al médico y me cobraron demasiado la consulta, ¿vio? Y no se puede con la verdad. Nosotros trabajamos en una clínica privada, pero para mí privada siempre. ¿Tuviste en algún momento salud privada, alguna obra social o prepaga? No, porque no trabajo en blanco, entonces no tengo. ¿Y hoy podrías pagar una? En un momento quise y averigüé y era muy, muy alto el costo y decidí que no, pero intenté. ¿Y hoy en día puede, por ejemplo, pagar una prepaga? Hay mucha gente que no. No, mi mamá es más, tenía médico y lo tuvo que dar de baja siendo jubilada porque no le alcanza lo que cobra, no le alcanza para pagar lo que es una prepaga. ¿Y hoy en día cómo es la atención en lugares públicos? Yo creo que están iguales. ¿Y el servicio cómo es en la salud pública? Buenísimo, buenísimo, muy diferente a lo que yo tenía privado antes. Salud pública hoy en día es más rápido y en los privados tenés que hacer colas y colas, turnos y turnos, y te dan un turno acá en 3 meses y no te sirve. Y hoy en día también pagar, porque hay bonos, hay cosas que tenés que Todo, pagar. se paga todo, todo, y el bolsillo y el del argentino no le da. Pese a que pague de forma mensual, cuando va a atenderse también tiene que abonar. Sí, tengo que abonar igual, ¿vio? Igual, la medicación y todo. Como yo soy diabética y tengo que comprar la medicación, me sale cara. Una caja de pastillas nomás para el mes que me dura, 7.000 pesos. Así que bueno, no. ¿Y está pensando en pasarse a la salud pública o no? Y bueno, en eso estoy viendo. Tengo que hablar con los patrones, ¿vio? Porque la verdad es demasiado. No alcanza lo que uno gana. Yo trabajo, gano 100.000 mensual. No me alcanza 100.000. ¿Y por qué elegís privada? ¿Por una cuestión de atención, tiempos? Sí, cuestión de atención y tiempo también. Porque pública cuando vas nunca hay, o sea, control. La verdad que para mí es un desastre. No atienden bien No en atienden salud bien. pública. No, pública no. Yo cada vez que voy a llevar a mis hijos, hasta la salita, para mí es un desastre. Las salitas también nunca hay atención bien para los niños. Entonces, hoy en día con trabajo en negro, ¿podrías o no pagar una prepaga? No, no, ahora no, esto igual te digo que lo que averigüé fue antes de las votaciones, así que por eso no. Claro, ahora imposible. No, imposible, ahora no. ¿Y en el hospital de qué forma atienden? Y es bastante subjetivo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tenés que ir con paciencia. El servicio no es malo, porque de repente si tenés una urgencia te tratan bien y enseguida te sacan de apuro. El problema es que tenés que ir con mucha paciencia. Vos vas a un hospital y creo que te atienden mejor que en una clínica privada, ¿me entendés? Te demoran mucho con los turnos, no sé, eso es lo que yo veo, sí. Y además, pese a que se pague de forma mensual, también a veces hay que abonar algún bono o algún estudio en Exactamente, específico. sí, exactamente, sí, es mal, yo lo vivo, tengo que pagar para hacerme análisis, el bono de consulta si tengo que ir en otro lado, pero Claro, bueno. claro. Hoy no podrías pagar Hoy no. una prepaga. Elijo 1.000 veces la pública porque yo tengo 2 nenes con asma, con principio de broncoespasmo, y prefiero 1.000 veces la pública porque el privado te da el turno muy lejos. Y también el profesional, el médico, bueno, atiende bien en lo que Buenísimo, es. rápidos y te dan los medicamentos. Yo a ellos lo hago atender en el Casa Cuna, que es el Casa Cuna es el mejor. Las internaciones, los remedios te lo dan ellos. Y comprar un remedio bien en farmacia vale fortuna. Hay que madrugar a los hospitales, hay que madrugar para sacar un turno, ¿vio? Y a veces el turno le dan para varios meses.
meses. Sí, yo lo seguiría pagando porque la verdad que más que nada por la atención. Sí, sí, me gusta la atención de lo que es la privada. Mucho tiempo, mucha gente ves últimamente. Más que mucha gente, es como que se demoran en atenderte, ¿viste? Y no sé, yo lo veo así como que están enojados, ¿viste? No quieren, te dicen que no tienen insumos. Pero bueno, si es una emergencia, hay que reconocer que sí atienden. Tengo cuatro trabajos. Y no llego, no se llega, ya no se llega. O sea, son cuatro trabajos encima para poder sobrevivir. Porque soy mamá soltera y tengo tres nenes y la lucho día a día para sacarlos adelante. Y tengo cuatro trabajos. Y hoy en día se dice eligiendo entonces salud pública. Sí, es muy, muy urgente. Y es más, cuando son cosas muy pequeñitas trato de no ir. Pero bueno, si no, sí, al hospital público, otra no queda. Yo también, o sea, tengo un sueldo, no es a comparación de un jubilado, pero entre el boleto, entre los medicamentos, y eso que soy, se me hace un descuento por ser medicamentos crónicos, ¿me entendés? No, es una barbaridad, pero bueno, no sé, la gente eligió esto.